filo. Loco, cumpliendo las expectativas de, bueno, de esta experiencia en bivac. Lo único que no tenía en los planes era que no iba a encontrar un lugar plano para dormir, por lo que estoy completamente en un filo que vengo desde allá atrás. Y bueno, nada, va a ser un poco incómoda la noche, pero de eso se trata un poquito también. Se está poniendo el sol. Y tendría que ir preparando el saco de bivac y comer algo, que no comí nada en todo el día, soy una bestia. Así que bueno, saludos. Bueno, esto es un bivac. Para los que no saben, sería dormir a la intemperie, dormir en una montaña, en algún lugar agreste, sin carpa. Te permite unas vistas hermosas. Lamentablemente no se pueden apreciar por lo general con los dispositivos, pero se puede ver la Vía Láctea entera. Un cielo hermoso, despejadísimo.